Atención Venezuela, noticia de última hora. Alesa se presenta a juicio este 20 de diciembre para intentar probar su supuesta inmunidad diplomática. Para este martes 20 de diciembre está previsto que el empresario colombiano Alesa, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, se presente ante el juez federal de Miami, Robert Escola. La intención sería determinar si Alexa tiene o no inmunidad diplomática, basado en el argumento de que cuando fue detenido en Cabo Verde en el 2020 estaba cumpliendo una misión como enviado especial del régimen de Venezuela. De acuerdo con EFE, el principal argumento de la defensa que responde al régimen de Nicolás Maduro es que Alexa es diplomático y no puede ser juzgado. Sin embargo, la Fiscalía que representa al gobierno de los Estados Unidos, responde que la justicia de Cabo Verde ya determinó que no estaba cubierto por la conversación de Viena de Relaciones Internacionales. Es importante destacar que en mayo pasado una corte de apelación estadounidense rechazó un recurso con el argumento de la inmunidad presentado por Alesa y remitió el caso al Tribunal de Escola. Esto era lo que les tenía por el momento. Dios les bendiga.